volvemos con el esperado estreno de esta tarde en Cultura con ustedes. Póngase cómodo porque Pamela Leiva se sumergirá en el mundo de las motorhomes en el primer capítulo de El Club. ¿Dónde vas hoy día, Pamela? Mamita, me estoy yendo para Calle Larga a conocer un club de motorhome. Oye, pero me han dicho que esa gente es muy revoltosa. Mamá, no. Es gente mayor. Súper tranquila. Yo tomo vino y cereza. Pico y rock. Oiga, ¿y usted me dejaría manejar? ¿Te gustaría manejar? ¿En serio? Sí, ya tomo en esto, ya vamos. Ya. Acelere, acelere y saque el pie del embrague. Eso, Oye, pero aquí esta tele aquí. ¡Ay, qué rico! Pero no ensucian las patitas. Oye, grande el refrigerador. Yo pensé que andaban como con un cooler nomás. Carne pasado. Oye, pero se viene buena la noche. ¿Dónde está el baño aquí? ¿El closet? ¡Oh! Aquí está el baño. Gracias a lo que le decimos. ¡No recuperé! Por fin nos conocemos. ¿Cómo estamos, Jorge? Usted es el fundador del club de los viajeros. Asociación de Viajeros Libres de Chile. Soy el fundador en el año 2017. Ese es mi club porque yo tengo un alma libre, don Jorge, que usted lo sabe. ¡Qué maravilla! Alma libre. Oiga, pero usted me vino a ver en este tremendo... Déjame, te lo llevo, por favor. Hombres como don Jorge son los que a uno le hacen falta. Oiga, le quiero hacer una pregunta. Dígame. Yo, por ejemplo, a mi vehículo le tengo nombre, que se llama el Bichota Móvil. ¿Usted le tiene nombre a su motorhome? Este se llama Snoopy y Gusto. ¡Uy, qué bonito! ¿Por qué? Mi señora, yo soy viudo, mi señora le decíamos Gusto porque era chiquitita y colorina. Pero igual que un canarito le decíamos Patita Canario. Y a mí me decía Snoopy. ¿Ah? Sí. A mí me encanta el Snoopy, don Jorge, qué lindo le va a decir Snoopy ahora. De todas maneras. Oiga, se pasó, qué lindo, me encantó. Así que ya, pues, ¿vamos entonces? Vamos a andar. Vamos. Todo un procedimiento. Oiga, pero qué caballero, gracias. Qué honor, me siento como la Cenicienta. ¡Ay, qué lindo! Esta es la cocina, mira. ¡Ay, qué refrigerador pura buena! Y esta es una cama. ¿Una pero cama? Pero es un comedor. Caben 5 personas en este vehículo. ¿5? Ese es el baño. Ay, pero oye, pero mejor que cualquier baño de bosque yo he estado en la vida. Lo que sentí cuando llegó la motorhome de Don Jorge a mi casa, primero fue mucha expectación, porque de verdad que era un sueño de niña poder andar en una y no había tenido nunca la oportunidad, entonces estaba como muy expectante de cómo iba a ser viajar. ¿Le sale más conveniente viajar acá que en avión, hotel, lo que usted? Es que yo no viajaría en avión, ¿para qué? No soy tan feliz con esto. No me llama la atención ir a conocer, por ejemplo, Europa, ¿para qué? Pues si Chile es tan lindo. ¿Dónde le gusta más manejar, sur o norte? El sur es otra cosa. El sur tú tienes lo verde, la nieve, los ríos, los lagos, que todo te encanta. Pero el norte tiene los colores. Tú vas en el norte y todos los cerros son diferentes colores, los ocres. Atardecer, me imagino, manejando la carretera. No, es una maravilla. Pongámosle, nosotros nunca botamos ni una gota de agua, ni una brinda de suciedad a la tierra. Jamás. Nunca. Y cada vez que estamos en un lugar, cada uno saca su bolsita de basura y saca toda la basura que encuentre, independiente sea tuya o no. O mía, no importa. Don Jorge comenzó este club hace 6 años. Quería crear una comunidad, un centro de ayuda entre rodanteros, hacer la ruta en compañía. Por eso, junto a su señora, comenzaron la tarea de reclutar a más familias. Yo veía pasar una motorhome, veía pasar una casa rodante y yo la seguía. Bajaba, me presentaba, hola, oye, yo soy Jorge, de acá de la ciudad de Curicó, mira, me encantaría invitarte. Muchas veces me miraban muy desconfiadamente y otros enganchaban, decían, ya, perfecto, oye, me encantaría. Si logras hacer un grupo, me gustaría participar. Éramos 4. Somos 379. Oiga, ¿y usted me dejaría manejar? Por supuesto. ¿Te gustaría manejar? ¿En serio? Sí, ya estamos en esto, ya. Ya estamos, ya. Hay que ponerle. Todo,
Sí, me aprovecho de descansar, pues buena ¿ya? idea. ¡Jale! Cuando yo te avise, pisas el embrague y pasamos el segundo. Listo, pisa el embrague. Ya, acelere, acelere y saque el pie del embrague. ¡Eso! Jorge, había andado con una conductora tan encachada como yo. Y tan simpática como usted nunca. Estamos tirando la manzapinta, don Jorge. Estamos listos para el próximo viaje. Alguna vez tuve la oportunidad de mover la micro que manejaba mi papá, pero moverla así como me hizo todo y la eché para atrás. Pero ahora manejar un vehículo tan grande, de verdad fue una experiencia nueva para mí y fue como un checklist en mi vida. Don Jorgito, algo le está pasando, como que está tiritando. A ver, espérate. Ay, apriétale el embrague. Chao, ¿qué pasó? Más encima que tenemos toda la caravana. Vamos a tener que sacar el neumático repuesto. Ya. Ya. Cámara no. Partamos. Démosle no. Ay, yo nunca he cambiado una rueda. ¿En serio? No. O sea, bueno, he tratado, pero no siempre se aprende. Siempre hay que aprender. Ya. Ahora vamos a tener que poner la gata. Y ahí hay que subir. Pero primero tenemos que sacar la tapa. Uno, dos y... ¡Eso! Sacamos la tapa. ¿Cómo se sueltan? Se mete la mano ahí. Y ahí todo su esfuerzo para acá. Oiga, mire, sabe que yo soy una mujer con harta fuerza, pero... Aléjese de mí si yo puedo. Yo sé que puedo. Hola, chiquillo, eso. Me mandé una embarrá. Me mandé... Nos quedamos en pano. Aquí que la mamerita me está ayudando a tratar de sacar la rueda. No pasa. ¿Cacha? Y yo, livianita, no soy nada. Pero, Jorge, usted apretó esta rueda. Mira, mamerita, aquí son los socios del club que nos vienen a ayudar. Oye, esto se pasó porque llegaron todos al tiro. Te voy a mostrar cómo lo hacemos la rueda entera. Agárrate, Gabriela. No le estoy poniendo bueno, Pamela. A ver. Pues. ¡Ah! Bueno. La Vicky, la primera le hizo sonar. Buena, vamos. Ahí. Cuando se pinchó la rueda, lo que sentí, dije, ¿cómo tan mala? De que se me había pinchado una rueda, me decía, veníamos nosotros liderando la caravana, pararon todo. Yo me sentí muy mal al principio, pero también fue bonito porque ahí tuve la oportunidad de tener el primer acercamiento un poco del espíritu que tienen los viajeros libres, porque todos llegaron inmediatamente a ayudar. El viaje estuvo medio acontecido, pero con la ayuda del club logramos llegar a Calle Larga, donde nos esperan el resto de los rodanteros. Amigos míos, miren. Miren la sorpresa que les tengo. ¿Y de dónde son ustedes? ¿De dónde vienen? Viña. Santiago, Curicó. Curicó. La Serena. La Serena. ¿Qué los convoca a juntarse hoy día acá? Vamos a Argentina. ¿Se van a Argentina? Sí, la gran mayoría. Oye, y cuéntenme un poco cómo ustedes llegaron al club. Por convocatoria nos invitaron, a nosotros por ejemplo nos invitaron. Tuvimos que hacer tres reuniones, o sea, tres salidas para ver si calificaban. ¿Qué cosas les todos toman para calificar? El comportamiento, la manera de ser, la manera de comportarse. La moral y la buena costumbre. La moral y la buena costumbre. Ser serio y respetuoso. Chuta, es una buena ingresar a este club. Si no, ya me di cuenta. ¿Qué es ser rodantero? ¿Qué es lo que los motiva a andar en la carrera? La libertad de vida. Hacer lo que tú quieres. A uno los motivan unas cosas, otra cosa, pero tenemos todos cosas en común. Compañía, amor por la naturaleza, viajar, disfrutar la vida de otra manera. Todos tenemos historias detrás de nosotros, fuertes, muy fuertes algunos, y por algo estamos aquí. ¿Y cuál fue la necesidad de hacer este club? ¿Por qué arman el club? Porque reunir a personas que tienen los mismos intereses y de repente necesidades muy similares, por decir, se pide, oye, ¿dónde puedo encontrar tal repuesto, tal cosa? Tal lugar no es seguro para quedarse, quédese en tal otro lugar. O sea, toda la información que necesitamos está ahí, tenemos WhatsApp.
Yo que tengo un espíritu copuchento, a estas alturas ya me muero por conocer las casas por dentro. Y voy a empezar por la de Alejandra, una mujer chilena que se dedica a cultivar copihues y recorre el mundo con sus hijas y su marido islandés. ¿Y hace cuánto que son parte de este club? Poquito, llevamos recién 2 años, pero entramos una vez en esto y es una cosa que te absorbe, que tú ya no quieres dejar esto del rodanteo. Esta es tu familia. ¿Sabes que nosotros compartimos más con los rodanteros que con la propia familia sangre? Entonces al final es tu familia. Es hermoso. ¿Usted es de otro país? No tiene pinta, no tiene pinta de chileno, aunque igual tiene un poco merecido, Jorgito, ¿ah? Sí, ¿de dónde? ¿De qué parte es? Islandia. ¿De Islandia? Sí. ¿Cuál es el garabato chileno preferido, el que te sale mejor? No sé. Hay varios. Cuando te pega y dice, ¡ah! ¿Qué como? Chucha. ¿Y en islandés cómo sería? Anskoten. Anskoten. Por favor, hágalo con el título de garabato. Cuando te enojas ahí en el barco. No, no, uno dice Anskoten. Anskoten, Anskoten. Así va a llegar a mi casa. Anskoten. ¿Cómo se conocieron? ¿Fue un tinderazo? No, en un cumpleaños de otra islandesa en Concepción. Y me lo engrupí. ¿Había probado usted la carne extranjera antiguamente? Digamos que más o menos. ¿Eh? Es que me gustan rubios de ojos claros. Pero me lo engrupí porque los escandinavos, el escandinavo en general es una persona muy hacia adentro. Y uno como es más patuita, me lo engrupí, lo invité a salir, me lo engrupí, hasta le di el primer beso y le pedí polole. Yo igual aquí que la amiga, yo también tengo éxito más con el extranjero que con el chileno. El chileno a mí no me va mal, me va bien con el extranjero, así que no sé si tiene algún primo, ya me aprendió un garabato, así que... Sí. Oye, yo me gustaría conocer su hogar. Adelante, Pamela. Porque esto es su hogar. Ya. Sí, pues nuestro hogar. Esta es su casa. ¿Qué pasa? Después donde. Cuidado, Pamelita, con el vikingo. No, no me portó bien, si no quiero atado. Yo soy respetuosa. Pamelita, el vikingo. Oye, pero esto es como una mansión de casa rodante, mucho más grande que la de Jorgito. Es otro modelo, totalmente distinto. Otro modelo. El Jorge tiene europeo, sí. Europeo. Y esta es americana. ¿Y la americana? ¿Cuál es la diferencia entre la americana y la europea? Normalmente más grande. Más grande. Mancha. Mancha, para larga. Oye, pero hasta esta tele aquí. Oye, pero. ¡Ay, qué rico! Pero no ensucian las patitas. Oye, grande el refrigerador. Yo pensé que andaban como con un cooler nomás. No, sí, también. Shhh, carne pasado. Oye, pero se viene buena la noche. Acá está la mamá, ¿no? Sí. Acá está. Y aquí está ya aquí el botiquín. Todo. Oye, pero esta es una casa. Es un departamento. Con el asado. ¡Ay, aquí está! Mira, aquí está la. Aquí está el asado. Ahí está la carne congelando. El Club de Viajeros Libres es como una familia. Y Paloma, cantora chilena, se enamoró de la historia de amor de Alejandra y le hizo su propia cueca. Oye, te vi muy emocionada mientras te cantaban esta cueca, porque esto al final sí. Es lo que trae el club, po. Mm-hmm. Esto es lo que trae el club, unión, amistad. Sí. ¿Hace cuánto vinieron esta cueca? Antes pandemia. Antes pandemia. Ya, ahora sí que sí. Ahora voy a sacar los prohibidos. Oye, no sé, la cueca agota, me encanta la cueca, qué lindo lo que usted escribió, inspirada también acá en el rodanteo. Oye, y tú y yo ya te vi con la guitarra acá, y usted que yo, sí, ya me lo caché, bien bueno para el deseo. ¿Ustedes son matrimonio? Sí. ¿Hace cuánto años que son matrimonio ustedes? No tanto. ¿No? Vamos a cumplir 6 años. ¿6 años? Sí, ¿y cuántos años juntos?
6 años. ¿6 años? Sí. Estoy teniendo esperanza con Chalal. Sí, mira, aquí, que se me pegue, que se me pegue, que se me pegue, chiquilla. Por favor, mira, que me ha ido pésimo, que me ha ido pésimo en el amor. Por favor, que se me pegue. Hoy después me van a ver aquí una más, cuando llegue una más. Ah, con un Mino. Exacto. O capaz que con el Jorge, quién sabe. ¿Qué se está soltero el Jorgito? Hay un más, ¿viste? No, si se me pide una noche larga. Me encantó que hubiera una rodantera cantora de cueca. Creo que le dan vida. Sochi. Chileno, y las cuecas no pueden faltar en ningún lado, y aparte que me di cuenta que ellos son los que animan la fiesta. Abuelos en fuga. ¿Qué es esto? Estos son los abuelitos en fuga, sí, ¿cómo están? Yo escuché por ahí de que tú eras abogada. Sí, sí. Y él es ingeniero civil. Ingeniero civil. ¿Y en qué minuto dos personas de dos profesiones extremadamente cuadradas deciden ser abuelos en fuga y ser viajeros libres? La vida es vivir, y vivir significa disfrutar día a día, cada minuto, porque tú no sabes si amanece hoy día. Yo agradezco el haber despertado hoy día, el resto ya funciona solo. Nosotros andamos siempre con los nietos porque son nuestra razón de vivir. Porque como alguien dijo alguna vez, si hubiera sabido lo hermoso que es ser abuelo, yo no habría tenido hijos, habría tenido puros nietos. Es verdad. Toda esta gente de este club viven así y me encanta. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda tu casa! Welcome, coffee room. La palabra del capitán es ley. ¿Qué significa eso? Que mi marido habla y se dice que es ley, pero que se cumplan. Lo puse para que crea nomás. No, para que se sienta bien, se sienta cómodo y todo. Después de esta visita al club de los viajeros libres, me voy con una nueva esperanza en el amor. Es que eso no se puede perder, mujer, si el amor está en todos lados. Es que el amor de pareja amor es tan esquivo, es tan difícil. No lo busque, el amor llega solo. El amor te busca a ti. No lo busques. Llega. Digamos que lo encuentra acá, dijo la otra. Y con casita rodante. Y con casita rodante. Y una que es poto con ruedas. Voy a andar feliz para todas partes. ¿Y esa es la cama de los nietos, la de arriba? Esa, ¿no? Se saca y es más grande que la de dos plazas. Y ahí duermen los tres. Entonces el televisor se da vuelta para acá. ¿Y esta también se hace una cama, no? No, pero yo no la hago cama. ¿No? No, porque solamente esto es como participar la familia. Tú, tu esposo y tus nietos o tu hijo. Entonces, como yo tengo a mi hijo y los grandes ya no quieren salir con nosotros, se joden, salen los cabros chicos. Ay. Pero, y salimos con ellos y el televisor, duermen ahí, duermen así. Todos miran, es reventierno, porque todos quedan así mirando como para la tele, ¿cachai? Qué nosotros lindo. Aquí jugamos a las cartas hasta las 3 de la mañana. Los nietos hacen lo que quieren con los abuelos, porque son 24-7. Ese es el regalo. Es el regalo que le hacen los nietos. Ah, mi regalo de Pascua es una semana con los nietos, 24-7. Comida a la carta y que hagan lo que quieran. Miren dónde estamos. Esta es la vista que tenemos. Y ahí los niños están haciendo un fuerte. No alcanzan a tener piedra. No han peleado en todo el día. El tato se les va a meter. Lo único que uno puede regalar en la vida, sinceramente y con honor, y que lo más que es difícil encontrar, es el tiempo. El tiempo que no vuelve, el tiempo que no se puede comprar, el tiempo que no se regala. Eso regalamos, lo mejor de nosotros. Y la experiencia. Yo amo a los abuelitos en fuga, por favor, quiero que sean mis abuelos. Benditos sus nietos que tienen esos tremendos abuelos que se arrancan con ellos al recorrer el mundo. Esta cosa es diferente a las demás. Diferente, a diferencia de las otras, esta es casa rodante y off-road. La motorhome es en el fondo las otras que tienen motor y son que no son de arrastre. Esta es de arrastre, esta es una casa rodante de arrastre y la gracia que tiene es que es de 4x4. Tiene suspensión independiente, la puedes meter en la tierra, tiene doble eje. Oye, tiene... es que yo cuando la vi dije parece como un camión de safari, claro. Parece como un tanque militar. Es otra cosa esta. De hecho, este concepto es australiano. Las casas rodantes en general, los motorhomes que llegan a Chile son de o Estados Unidos o de Europa en general. Y esta viene del mundo australiano. Los australianos les encanta el tema de los roads, andar por caminos de tierra. O sea, ustedes pueden llegar a lugares donde las demás no pueden. Las otras no llegan, efectivamente. Sí. Oye, yo me fijé, perdón, yo que a una le gusta el leseo. Pero tiene su parlantito. Tiene parlante, y sus parlantes contra el agua, si puede llover, la puede mojar. Tiene, acá se baja una bandeja, tiene calefacción central a petróleo. Aquí se hace una bandeja. Se hace una bandeja y puede bajar. Esto es distinta, es alta, pero aquí
Pero esto es como una nave espacial. Sí. Oh, yo creo que así me viene en la NASA. Tiene camarote, tele. Vale. Tiene una cama adentro que es full size, cama de dos plazas completita. Tenemos internet satelital de Starlink. Oye, yo estoy fascinada con tu casa, con tus hijos, con tus niños. Esto es como algo de cuando yo hice el check, así como, él me gusta, check. De hecho, uno era... una de las conversaciones para casarnos fue, ¿te gusta el camping? Sí, check. Y el papá de ella tenía una combi y el mío también tenía una combi. Entonces juntamos las dos combis y nos casamos. Llegaron en combi al matrimonio. Alguien nos hizo una polera que decía, este es un hotel 1000 estrellas. Claro. Porque dormimos a veces en el cielo abierto y pucha, eso es impagable. Yo iba pasando y algo me llamó la atención de esta casa rodante y yo dije, ya, aquí, este es mi lugar parece. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, bien. ¿Sus nombres? Patricio Rivero. Patricio, ¿y usted? Jorge Parada. ¿Y ustedes qué son? ¿Qué parentesco tienen? Amigos. Amigos. Amigos de ruta, amigos de... Esos amigos de verdad. ¿Usted de dónde? Porque usted... tiene un acento medio especial. No. Mira, sí. ¿Te engrupiente entonces? No. Me han dicho eso. No, yo soy chileno, nacido en Temuco, en Padre de la Casa. Pero yo dije, este es mi lugar porque... Sí. Ustedes viajan primero. Aquí yo estoy viendo una lujosidad increíble. Después me meter a introducir. Sí. Pero andan con su cava de vinos. Sí, yo ando con mi cava. Yo ahora ando solo. Solo, porque mi señora nació mi hija hace poquito, así que se quedó con la hija ya en Viña. ¿Y tú te viniste súper enojado solo sí, para acá? Sí, yo lamentablemente, yo no quería venir, pero... No quería venir, pero estaba tu gran amigo. La amistad me hizo llegar hasta acá, así que ahí dando solo y ahora. La cava rodante habla del dueño, Hugo. El dueño tenía toda la pinta, uno pasaba por acá y era como el pub del camping. Oye, pero... Ah, qué bueno. Oh, es que esta otra casa... Cacha el manso baño. Su buena cama. Tiene la posibilidad de tener típico velador como uno tiene en la casa. Sí, pues. Bajado con los dos lados. Hay otras que están pegadas a la pared. Sí. Tú sabes que siempre el que jode el hombre se pega a la pared. Yo estaba así dormido en la pared, mamá. Oh, pero estamos al otro lado. Oye, pero aquí duerme un niño, pero. No, y tú, yo no sé. ¿Se cae de más? Sí. Yo soy chiquiturri. Toma ahí. Oye, pero ¿quién eres? Una rodantera. Rodantera, sí, mi nombre es Lucía. Oye, pero andáis viajando sola, debí llegar sola. Sola, no, hace como unos 6, 7 años que rodanteo sola. Jubilé y estoy cumpliendo mi sueño. Es una maravilla cuando tú llegas a un lugar y abres la puerta de tu casa y ver que todo ese patio es tuyo. Yo vengo llegando después de más de 4 meses de la ruta de Austral. ¿Austral? ¿Fuiste la ruta Austral tú? Sí, por 4 meses, más de 4 meses. Hija, yo que con cueva manejaba Valparaíso a sola. ¿Tú te fuiste a la carretera Austral? Ya, llegué a Puerto Montt sola y de ahí ya con 2 vehículos más en caravana. Para el sur. Y, sí, recorrimos la Tierra del Fuego. Qué lindo. Oye, invítame a dar una vuelta. Por favor, por favor, sácame a dar una vuelta. Ya, vamos. Para arriba los monos. Disculpa que te pregunte, solo porque soy copuchanta. ¿Qué edad tení? 78. ¡Qué bacán! Es un sueño, como te digo, desde los 20 años. De los 20 años yo decía, ay, qué gana tener un vehículo, motorhomes. Después de, yo creo que es un premio. Sí, un regalo que la vida me está dando, una posibilidad. Después de 7 hijos con... Yo soy viuda. ¿Viuda? ¿Y tu marido? Hace 18, hace 18 años. 8 años que él falleció. A los 47 años nació mi séptima hija. ¿En serio? Entonces tenía una hija más joven. Tengo una hija de 31 años. Quedo con 12 años sin papá. Claro. Entonces después me vi obligada a trabajar hasta que ella se recibió. Ella se recibió, yo renuncié y pum, vamos. Listo, chao. Chao. Me voy a la vida. ¿Para ti qué significa ser parte de este club? Primero es como una segunda familia. ¿No es cierto? Y la familia, una familia que protege. Me siento amada, protegida. Y tú sabes, la necesidad de aceptación que tienen los seres humanos, pues, se cumple al 100%. Oye, ¿y hace cuánto que ya tú eres parte de acá de la asociación? Soy la socia 45.
Ah, o sea, tú aquí a todos los cacháis de potrillo, hay cachados familias, niños que han nacido, matrimonios deshechos, abuelines, vaya. De todo. Claro, hemos hecho baby shower, cumpleaños. De verdad, yo encuentro que es muy valorable todo lo que tú haces. Una mujer de 78 años que sea una aventurera como tú, me encanta. Y me gustaría, antes de que nos despidiéramos, que le mandaras un mensaje a todas esas mujeres que hoy día nos están viendo. Que se atrevan a hacer lo que les guste, que disfruten de la vida día a día, que cumplan sus sueños. Todo es posible. Yo creo que la vida es hermosa y vale la pena. Vale la pena vivirla concho. O sea, yo quiero llegar como doña Lucía. Yo conocer la historia de Lucía me dio ánimo de decir, sí se puede a los 78 años. Todavía queda vida, todavía quedan sueños. Mientras respiremos y podamos abrir los ojos, todavía quedan sueños por cumplir. Y eso es lo que nos dejó demostrado Lucía con su historia. Mamita, aquí estoy en mi primer día de trabajo. Aquí me están dando una agüita de hierba para la guateta. Quiero decir que yo llevo poquito rato acá, he logrado compartir un poco rato con cada uno y me encantan el espíritu que tienen, la visión de vida. Me siento muy identificada con muchos de ustedes. Sí, pues vivirlo simple, con poco, con todo. Al final, esto lo tenemos todo aquí, pues no nos falta nada. Oye, ¿estas son las 11 típicas de ustedes? Pamelita, estimado amigo, yo quiero invitarte que vamos a hacer la recepción de unos socios que hoy día cumplen su tercera junta y necesito que nos acompañe. Bien, estimados amigos, estimados socios, como ustedes comprenderán, siempre hemos aprovechado estas reuniones en el cual le damos con mucho cariño a quienes han cumplido como postulantes sus tres, ¿no es cierto?, sus tres reuniones con nosotros. Y en compañía, mi estimada señorita Pamela, la invito a que por favor nos acompañe. Gracias. Vamos a preguntarle a la Pamelita, ¿qué le ha parecido esto? ¿Si había conocido las motorhome, había tenido experiencia con estos tipos de vehículos o es la primera vez? Mira, mi experiencia con una motorhome fue chiquitita, una motorhome que tienen unos vecinos que la tienen estacionada. O sea, ellos salían, pero nunca me invitaron a ni siquiera a dar una vuelta. Entonces, hoy día, gracias a la Lucía y gracias al Jorgito, tuve la experiencia de poder andar en una motorhome, una casa rodante. Y ha sido increíble, pero más allá de la máquina en sí, que es muy bonita, yo creo que la máquina es la excusa para vivir y lo que pasa acá, la energía, la visión de vida que todos ustedes comparten y que también comparten estos nuevos socios, que es vivir el presente, disfrutar, compartir. Ya, por favor les pido Nelson Ortiz que le indique a los nuevos socios que pasen. ¡Cuidado con los chiquillos de allá! Oye, y viene manejando una mujer. La señora, una mujer. Viene manejando una mujer. Rosita Maldonado viene manejando. Socias rodanteras ahí. Tenemos que pasarle sus credenciales, entregarle sus logos. Y vamos a instalar en uno de ustedes el logo oficial, porque a partir de este momento ustedes son nuevos integrantes y son el socio 378. ¡Ay, 300... qué lindo está! Así que un aplauso para todos ellos. Ahí están. Felicidades. Gracias. Bienvenidos. Es difícil. Porque no te pueden quedar globitos. Y este sticker se pega una sola vez. No, pero no importa, la recortamos. Las puertas de la vida del festival, la socia de viajeros libres de... ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Puedo ser la ponedora oficial de los stickers? Oye, no es por nada, pero igual como que me anduvo guiándome los chuecos del sticker. Igual pasó a piel andando rapidito, no se va a notar. Llegada la noche, los rodanteros tienen una ceremonia donde la misma alcaldesa de Calle Larga premia a los socios destacados. Y aun aquí le han dicho, si hay escenario, tengo que estar arriba. Oye, de verdad estoy muy contenta de estar esta tarde, de estar aquí, lo he pasado increíble. Me pillaron en mi primer día de trabajo. Partimos trabajando a las 6 de la mañana. Y todavía no queda día, así que por favor partan luego el huevo para que se vayan a acostar. Disculpe, colega, pero ¿a qué hora empieza el huevo? ¿A qué hora empieza el karaoke? ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora empieza, por favor? ¡Prenda la parrilla! ¡Oh! ¡Arriba la palma, chiquillo! ¡Voy! ¡Ya! ¡Cómo dice el chiquillo! ¡Yo tomo vino!
amores. Este ha sido un día increíble de principio a fin. He recorrido demasiado, he conocido gente maravillosa. Un club increíble, pero ya no doy más. Yo voy a dejar a los chicos carreteando y ahora me voy a hacer un tito porque mañana será otro día. Así que me voy a dormir. Oh, Dios mío, está hecha. Mierda, no me dan mal las patas. Oh, uy, qué rica la cama. Oh, miren mi camita, miren mi camita. Oh, qué rico. Uy, esto es como un sueño, ya venía a dormir acá. Así que ya, permiso, yo me voy a poner todo lo que es el pijama. Así que los dejo. ¡Lista! Ya me cambié. Ahora a dormirme en la camita, tengo hasta tele, así que ya. Amor mío. Oh, igual, oye, igual aquí la Lidia tiene que tener su elongación para subirla. Oh, ¿qué? ¿Se pondrán un pisito? Porque imagínate, estos van a llegar terribles, pero ¿cómo se acuestan en la cama? Oh. Oh, ¡ya, qué rico! Oh, me siento como niña aquí. Oh, ya chiquillo. Ya, chiquillo, nos vemos mañana. Yo me voy a dormir. Que te... bien. ¿Qué pasó anoche? Uy, caí raja. ¡Oh, están tomando desayuno! ¡Ya, chiquillo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, ahora sí salió calentita! Esto tiene que ser óptima la ducha. Entonces, si venga, le dan juego a agarrar y me dijeron que la técnica era ya mojarse. Ya me mojé. Ahora me dijeron, espera, que tengo que pegármela en jabonar. Así se optimiza la ducha acá en las casas rodantes. Aquí se te cae el jabón. ¡Lo recuperé! Ahora vamos con el enjuague. Yo asumo que estoy lista. Fue mi primera vez duchándome en una casa rodante. Creo que fue un poquito lo que más me complicó en algún momento, como el ducharme, el espacio, pero sin duda se logra. Aprender a optimizar el agua, yo creo que eso también uno lo debería replicar en la casa. Mojarse, cortar el agua, enjabonarse y ducharse. Oh, ya llegué. Buenos días, chiquillos. Ay, oh, qué rico. Oye, ¿a qué nos gustaron? Temprano. Sí, claro, yo lo sentí, yo me fui a dormir, me lo escuché. No sé. ¿Cómo estamos, Jorgito? Buen día. Tan bella como siempre. Muchas gracias. Oye, es que dormí súper bien. Oye, ¿cómo da la casa para dormir? Eso es lo exquisito de esto, de que tú tienes todo cerrado. Y cómodo y agradable. Y uno abre la ventanita y mira, estás con un paisaje, estás con los amigos que te están esperando, está todo cerca. Qué ganas de haber tenido un papá, un abuelo, un tío como don Jorge. Él es un hombre maravilloso, exquisito y qué lindo lo que él logró hacer todo esto, porque todo parte de él. Su historia de amor, que yo lo amo, Jorge, su historia de amor. Su señora se fue de este plano ya hace casi 2 años. Mi señora me acompañaba en ese entonces, pero ya ella estaba con una enfermedad bien complicada. Parto aire. Mi señora partió y nos juntábamos en todos lados, partíamos junto con este grupo y me empezó a acompañar y la enfermedad que nunca nadie espera, que es el cáncer. Y para abreviarte se la llevó. Y ahí yo me apunté todo mi ser a esta familia de rodanteros. Yo creo que todos nos acordamos de la película Up. Con la historia de don Jorge, porque incluso él con su señora eran como la película. creo que es hermosa, me conmueve mucho. Gusto y Snoopy tienen su sticker porque eran ellos. Creo que es una historia de amor maravillosa, increíble, de película. Si tú ves mi calcomanía, está deteriorada, semipartida,
pero esa es la que pusimos los dos y esa no la voy a sacar nunca. Y yo no voy a vender mi motorhome jamás, porque ahí están mis recuerdos. Ya les dije a mis hijos, hasta que yo no esté, esto está en mi casa. Uno conversa con ella todos los días. Oye, voy para allá, voy para acá. Y anoche le dije, oye, estamos en un programa. Yo sé que no me contesta, pero yo sé que yo me estoy hablando yo mismo, pero yo sé que está aquí, está de todos lados. Porque eso, yo me voy a ir y ella va a estar siempre al lado mío. Me conmueve mucho. Igual a veces me da como cosita verlo acá solo, porque era inevitable no pensar que antes de esta actividad él venía con su señora. Yo ya no tengo una familia, tengo 400 familias ahora. Y esa es la esencia de nuestra institución. Oye, Richard, te vi ayer leseando, te vi con una cámara también, te vi ayer haciendo unos en vivo, haciendo unas transmisiones. Cuéntame un poco de lo que tú haces ahí en el Kilómetro Cero, porque así se llama el programa que ustedes tienen. Esa idea nació que cómo podíamos fomentar más este lindo hobby. Y dijimos, bueno, si no tenemos televisión, hagámosla nosotros, internamente, en nuestras redes sociales, que empezamos a transmitirlo en live, y eso nos ha hecho ya tener más de 9.000 seguidores en Facebook, porque en ese tiempo no había Instagram. ¿Y qué tipo de motorhome manejas tú? Yo tengo una motorhome Chevrolet Chevy Van, que era una ambulancia. ¿En serio? ¿Era una ambulancia? Era una ambulancia, exactamente. Y la transformé a motorhome. ¿En serio? Y yo la quiero ver. ¿Sí? ¿La quiero ver? ¡Obvio que la quiero ver! Esta es, ¿viste? Esta es, mira, con la guagua. ¡Ay, guagua! Ay, ¿Qué guagua? Yo dije, ¿qué guagua va a salir? Y salieron esa guagua. Hola, guaguita, ¿cómo estás? Oye, esta es un motorhome que una ambulancia. Y claro, si uno observa bien, yo no me había percatado que, a diferencia de todas, tiene estas puertas que es de ambulancia, po. Correcto. Y oye, tenía esta antena satelital. Sí, para ver televisión cuando nos vamos a la cordillera o algún lugar que no hay señal. Vamos a conocerla. Vamos a conocerla, po. Oh. Esta es nuestro vehículo recreacional. Aquí te la sigue el paramédico. Aquí nos reviven, aquí revivimos. Aquí reviven. Ya, mira, y esta es nuestra cama de dos plazas, una cama bastante grande. ¿Qué cosas mantienen de la ambulancia acá? El panel que decía aspiraciones, reanimación. Y ahora le tenéis puesto, luz violeta, luz exterior y bajada, claro. Interior mira, grande. Esta, esa luz violeta es la luz romántica que me puso mi marido. Pues mira, esta ahí. Oye, yo tengo unas dudas. De la mar arriba de una motorhome. Pues no sé si se la puede preguntar a otro chiquillo, una consulta, sé que están los niños. Pero a la hora de vamos a decir que es una casa y tú en tu casa haces lo mismo que en esta casa. Esta es como una cocina americana de departamento. Y es mágica. ¿Es mágica por qué? Sopla la llave, sopla. Pero fuerte, fue esa. Me estáis hueveando. Mentira. ¡Ay, ahí está! Entonces, con tus dos manos, ahí, apriétalo. Mantelo apretado. Ahí está, ¿viste? Mira. Buena. Mira, refrigerador a 12 volts, la cocina a 4 platos. Mira, el baño yo lo forré completo, coloqué cortina, una luz, el agua caliente, acá arribita hice un serpentín. Y ahí yo le coloqué una tapa y le echo una tetera de agua caliente y dos de fría. Y eso me da agua caliente. Todo lo hemos hecho nosotros. Por ejemplo, yo pinté ahí con brocha, mientras mi marido forraba el baño, ponía el piso. Richard es el secretario y socio número 22 del club, de los más antiguos. Hace unos años iba en caravana con los rodanteros rumbo al eclipse de la cuarta región, cuando conoció en carne propia el espíritu solidario de los viajeros libres. Nos faltaban 95 kilómetros de los 600 que teníamos que recorrer y tuve un problema con el motor. Se me reventaron unos pistones y quedamos botados a orilla de carretera, pasadito La Serena. No tenía arreglo, salía demasiado caro y yo le dije, chiquillo, yo no puedo incurrir este gasto por el tema de mi familia, así que voy a echar la motorhome a una grúa y me la voy a llevar a los Andes. Nosotros le dijimos, ¿sabes, niño? Mire, quedémonos con lo lindo, tenemos lindos amigos, hemos ganado una familia en la asociación, tenemos muchos momentos hermosos como familia en este vehículo, pero hasta aquí nomás llegamos.
O sea, ustedes habían decidido. Habíamos decidido no seguir como rodantero. Sí, era nuestra tercera o cuarta salida y habíamos decidido no seguir. Sí. Y les dijimos a los niños, pues, así que. ¡Oh, me dio pena! ¡Me dio pena! ¿Qué hicieron los viajeros libres, los rodanteros? No, tú no te vayas a ir de esta agrupación. Y nos juntaron dinero y nos echaron la motorhome arriba de una grúa, sí, y la trajeron hasta los Andes. Sí. Le trajeron un motor de allá de Concepción para instalar la motorhome. Y hasta el día de hoy, ningún problema. Es así que viajeros libres. No. Es lo importante, es lo importante de esto. Al final todo toma sentido de pertenecer a este lindo club, a esta linda asociación, porque al final no es tan solo juntarse a pasarlo bien, también es apoyarse en los momentos difíciles. Así y es. Qué lindo lo que les pasó, chiquillos. Sí, qué lindo. Sí, sí. Oye, permiso, me voy, sí, a. Oh, me voy a pasar. Ya, está súper cómoda, permiso, niños, que estén bien. Recorrer este camping gigante y me encontré con un personaje increíble, con Don Raúl. ¿Cómo está Don Raúl? Muy bien, muy Oiga, bien. Oiga, pero usted no es de acá. Usted tiene ese acento, qué sé yo, que yo sentí por ahí. ¿Usted de dónde viene? Bueno, nosotros somos de Mendoza. ¿De Mendoza? Mendoza, Argentina. ¿Y es el socio número? 53. Yo encuentro maravilloso que usted se pegue el pique de Mendoza a compartir acá con todos estos rodanteros chilenos. Ya cuando ellos viajan a Mendoza, normalmente quedan en casa. Perfecto. O sea, tengo una parcela grande y bueno, ahí compartimos asado, compartimos quincho, compartimos, bueno, todo lo que se pueda. Hola amor, permiso. Baja el tele, Lauti. ¡Ay, qué linda! Esta es distinta. Oye, es que me sorprende que cada casa es un mundo y es distinta. Me encanta. Esta es muy. Esta es bien amplia. Acá se maneja todo a partir de un display. Ya. Ah, mira. Donde de acá manejas todo. O sea, te da todas las indicaciones, te da los niveles. Digital. Claro. Calla. Oye, te da los niveles de tanque combustible, te manejas todo desde acá. Y me doy cuenta que la habitación es en suite, que tiene su puerta, que está. Pasa. Si usted no me ha fijado en otra, esto está abierto, pero esta tiene habitación en suite. Esto parece un baño de bus, sí, pero más bonito. Oye, me encantó. Tenemos aire acondicionado. Acondicionado, esto con peluito. Esto parece como bus. Esto parece, ajá, como un bus. Sí, sí. Puedes cerrar, bajar la mesa. A ver. Mira. O sea. Cacha, 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 cacha. Estaba yo mirando para acá. Mira, 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 mira. Mira, mira allá. Oh, y así se angosta. Esto no lo habíamos visto, esto no lo habíamos visto. Oh. Oye, se pasaron, chiquillos, unos rodanteros argentinos que son parte de esta asociación, que son parte de la familia, uno de los primeros fundadores, nos invitaron a conocer su motorhome distinta, construida, fabricada en Argentina, inspirada a los brasileños, lo sabemos. Oye, esta es una micro, mira. No comiences tu día sin hablar con Jebus. Vamos. ¡Aló, permiso! Hola. ¡Hola! ¿Cómo están? Oye, pero esta es una micro. ¿Una micro? Sí. ¿Una micro? Oye, ya, esta sí que es distinta a todas. Esta es una micro camperizada. Ya me aprendí el concepto. Cuando se transforma un vehículo se llama camperizar. Muebles, acá está el refrigerador. Cocina, que también es como una cocina normal, tiene el tamaño de una cocina normal. Y acá tenemos el sector de los camarotes de los niños, que son dos camarotes. Y que acá está la suite de ustedes. Closet, baño. Y pensar que esta lleva gente. Estaba trabajando. Uno sigue aquí. Claro. Sí. Y luego aquí hace, lleva. Pase la plata para allá, ¿te acordás? Cuando nos pasaba la plata. Cuando pasaba la plata. Ahorita, pasa la plata. ¡Háblame por allá! Oye, no, está increíble y me gusta todo. Por favor, después muestren dónde estaban las moneditas de la micro, de verdad. Me encanta cómo quedó esta camper, cómo quedó esta camper, esta micro camper. Les quedó muy bonita, así que los felicito, chiquillos. Cada camper, cada tiene su cosa distinta, pero esto de verdad es muy distinto a todo lo que hemos visto. Sí. Porque esto parece como un camión medio como de safari, como un tanque de guerra. Es un ex camión militar del ejército, es un Unimog 1300, 1300L, motor 5.7, 4x4. Este camión era una ambulancia anteriormente. Una ambulancia, sí, militar. Imagínate, el camión en sí original venía hasta acá y después esto se alargó hasta acá. Y aquí está el camarote de las chiquillas.
Perfecto. ¿Cachai? Y lo levantamos también, para poder estar parado adentro. Lo bueno es que nosotros somos bajitos, entonces no tenemos que levantarlo tanto. No, que levantarlo tanto. Generalmente, y cachen la puerta, po. Sí, po. Se nota que es una puerta distinta que, mira, acá, que lo pasa. ¡Ay, qué bonita! Oye, chiquillos, ¿y para ustedes qué ha sido estar acá en el Club de los Viajeros Libres? Conoce a uno, conoce a nueva gente, sí, se hace más contacto también, que para el tema que te estaba comentando, para nosotros nos sirve. Y para viajar en comunidad igual, porque... ¿Ya pasó la experiencia de quedarse botado en la Patagonia? Sí, po. No, que fue terrible, imagínate, la Leti tenía la edad de la tía de 2 años y nos quedamos ahí tirados en la Patagonia y estábamos como a 80 kilómetros de pasar a Chile, a Coyhaique. Y gastamos todo, o sea, dijimos, ya nos quedan tantos pesos argentinos, gastémoslos todos nomás, si nos falta tan poco para cruzar. ¿Qué nos va a pasar? Nada. Y quedamos tirados, sin ni uno, así, cero. Y con el agua justa, o sea, todo fue para en ese entonces para la Leti y nosotros parecíamos... De una foto, porque sí, terrible, así, los labios secos. ¡Ay, oh, pobrecito! Mal, mal. De hecho, nos salvó, ¿cómo se llama? Daniel Saavedra. Daniel Saavedra todavía de Coyhaique. Ah, después sí está viendo el programa. Sí, nos acordamos de él, que nos salvó la vida, porque él sin conocernos nos pasó plata. Sí. Así como, ya, ¿y tiene? ¿Quién te pasa 80 lucas? Nadie, sin conocerte. Toma, sin conocerte. Ahí tienes 80 lucas y puta, tú, ahí ves cómo lo puedes hacer, tú solucionas tu problema. Y un ángel en el camino, claro. Así siempre digo yo, un ángel en el camino. Él me dijo, yo llego a Coyhaique y de Coyhaique te paso el neumático, él se nos reventó, se nos partió el eje, se nos reventó el neumático, se nos hizo tirar la llanta, fue un desastre. Desastre. Un desastre. Oye, chiquillos, los quiero felicitar por su casa linda, distinta, por sus niñitas, por esta familia perrada, por la Lupita. La Lupita, ella. La Lupita igual a mi hijo. Okay, así que, chiquillos, muchas gracias y ahora... Se viene el asado. ¡Oh, necesito, sí! ¡Rico! Me voy. Se siente el olor. ¡Gracias! Este es el olor que me estaba llamando, chicos. Oye, pero ¿por qué tan serios? Oye, ¿tan callados? Dije yo. Oye, pero qué rico. Vos tienes que ser el que está haciendo la berrilla, mojito. Oye, se pasó. Así terminan los rudanteros sus carretes. Me gusta, me gusta. Y ha estado increíble toda la jornada. Yo le he pasado chancho con ustedes. De verdad, me han sorprendido. La historia, las casas, los sueños, las metas, todo. De verdad, creo que lo que ustedes hacen tiene mucho sentido. El vivir la vida, el vivir el presente, el disfrutar con lo simple. Que con poco uno puede ser feliz. Y que este tipo de hobby, de vida, de vivir rodanteando, está mucho más cerca de lo que uno cree. Yo aquí veo pura gente de esfuerzo, de trabajo, que siguen sus sueños y tienen sus casas preciosas. Pamelita, te pido un favor, acompáñame un segundito acá adelante de la parrilla. Si fuera tan amable, amiga mía, mira, nosotros hemos estado 2 días contigo y lo hemos pasado extraordinariamente bien. Y en consideración con ustedes. Y en consideración a ese exquisito momento que hemos pasado contigo, te quiero hacer entrega de un diploma de reconocimiento y te nombramos socia honoraria de nuestra. Gracias, muchas gracias. Oh, qué bonito. A partir de hoy eres la socia número 380. ¡Mentira, tengo mi número! ¡Ay, gracias! O sea, oye, me voy feliz, feliz, feliz. ¿Y eso qué me van a pasar? Ta, ta, ta. ¡Por mi carnet! ¡Lo logré! ¡Gracias, chiquillos! ¡Soy socia! ¡Mentira! Pamelita, con mucho cariño y amor que nos caracteriza en Viajero Libre de Chile, apoyar la flora nativa. Y qué más lindo que hacerte entrega de un hermoso copihue rojo con su botón. Ahí que va. ¡Oh, con mucho cariño! Estos presentes tan hermosos, pero además llevarme el conocerlos a todos. Hay historias preciosas acá en cada uno de ustedes. Me emociona porque de verdad yo... Sí. Bueno, no sé si esto lo van a poner, pero este era mi primer día de trabajo. Yo me voy con el corazón lleno. Muchas gracias por el cariño, por sus historias, por la confianza, por abrirnos
parte de lo que ustedes hacen. Así que nada, pues despidámonos con un fuerte aplauso. ¡Un gran aplauso! ¡Grande! ¡Gracias, gracias!